visto desde el modelo clásico de desarrollo, sería una locura oponerse a construir carreteras, ¿no? Oponerse a perforar pozos de petróleo, a explotar minas. Sin embargo, hay un factor nuevo en nuestra sociedad, en nuestro país, y es un proceso político que se fundamentó, que se fortaleció, que tomó el poder con una nueva visión de desarrollo. Es decir, que se salió de la clásica visión de desarrollismo neoliberal. Y aquí es donde se plantean las preguntas. El argumento es que siempre pasa en la lógica del modelo desarrollista del capitalismo. Ese es el costo del desarrollo, el poder construir infraestructura, mega obras, mega proyectos que tengan impactos ambientales notables. No hay ningún megaproyecto denominado así en todo el mundo que no tenga un impacto socioambiental de alta relevancia. Otra frase del presidente que también es muy ilustrativa y que expresa el pensamiento del gobierno, ¿no? Dice él: "Yo he llegado a la conclusión de que cualquier proyecto de exploración, construcción o electrificación tiene un efecto ecológico. Las consultas son para ver cómo hacemos que el efecto no sea mayor". Hay una afirmación que expresa qué modelo de desarrollo, el nuevo, el que planteó el gobierno actual, o el modelo de desarrollo clásico, que es el que siempre hemos tenido, por lo menos a partir del siglo pasado, ¿no? La carretera, y aquí hay que admitirlo, y creo que los líderes indígenas nunca se han opuesto, dice, la carretera es un anhelo y una necesidad de los ñañanos. Es un proyecto antiguo, como lo ha dicho Pedro. Por lo tanto, no es una innovación o una proposición solo de este gobierno. ¿Sí? ¿Quién le puede negar a los beninianos el derecho a tener una vinculación caminera? Creo que ese no es el tema, sin embargo, ¿no? Los parques nacionales son áreas protegidas, son territorios que la legislación prohíbe cualquier actividad económica en sus denominados núcleos, en los centros mismos de los parques. He colocado también a un actor fundamental, y es nuestro vecino país de Brasil. ¿Por qué Brasil financia una obra de esta envergadura? Y lo hace de una manera rápida. Este proyecto intentó ser consolidado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y fue un proyecto que se lo presentó a la CAF. No prosperó. Normalmente, por lo general, es casi una norma, los organismos multilaterales no financian obras de infraestructura que tienen altos impactos ambientales, como en este caso. Recordemos el caso del gasoducto Bolivia-Brasil, que atravesó en 120 kilómetros un área protegida. Lo financió Brasil a través de Petrobras. Los 600 kilómetros de nuestro territorio fueron financiados directamente por Petrobras. Y el resto en el territorio brasileño fue financiado por el Banco Mundial. La otra parte del gasoducto de Transierra, igual, fue financiado también con dinero de Petrobras, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia estratégica que tiene al vecino país. Y la carretera parece tener una importancia estratégica para Brasil. Porque hace unos 5 años Brasil intentó una apertura de camino a través de Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, peruana y ecuatoriana. Hubo mucha resistencia y no se pudo hacer ese proyecto. Obviamente que el corredor hacia el Pacífico es de mucha prioridad para Brasil, ¿no? Es mucho más barato salir a través del Pacífico para los estados de el Acre y, ¿cómo se llama el otro? Donde está el corazón de la Amazonía. Manaos. Manaos. Pareciera por ello, Mato Grosso, ¿no? Pareciera por ello que tiene mucha relevancia la participación de Brasil. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta como un actor, ¿no? Es un conflicto donde el interés de un país vecino está presente, ¿no? Y debiera ser tomado en cuenta en el análisis. La consulta pública
¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el objetivo de la consulta pública? Hemos escuchado decir al gobierno más de una vez que la consulta pública no es vinculante, pero el espíritu de la consulta pública, o sea, justamente es poder evitar y en caso mitigar o incluso prohibir la realización de obras que puedan tener impacto fuerte. En el caso este, la consulta pública, los estudios de evaluación ambiental, las licencias ambientales, en el modelo clásico de desarrollo, se convirtieron lastimosamente en procesos puramente formales. O sea, hacer un EIA, sacar una licencia ambiental, hacer una consulta pública para hidrocarburos, para minería, ¿sí? Era un paso puramente formal. Cuando el objetivo de la consulta pública es justamente ver si es viable la construcción de una infraestructura, la exploración o explotación de un recurso. Por lo tanto, se escucha, y aquí llama la atención, de que en este tema tan sensible, no se haya planteado un cambio, porque el modelo de evaluación ambiental no ha cambiado en relación con los otros gobiernos o con los otros modelos de desarrollo. Es el mismo, se mantiene intacto. O sea, la consulta pública, la evaluación del impacto ambiental, que es fundamental. A la larga, de manera indirecta, pero muy clara, la consulta pública es vinculante. ¿Por qué? Porque la consulta pública se acumula información que va al estudio de impacto ambiental y después va al plan, ¿no?, de manejo para la ejecución del proyecto, que es obligatorio. Por lo tanto, la consulta pública es el primer paso para hacer vinculante, obligatoria, las decisiones, medidas de mitigación que puedan darse en la construcción de la obra, ¿no? Creo que hay que ponerle mucha atención a la consulta pública y además a la relevancia que tiene la consulta pública para poder construir una infraestructura tan importante como esta, ¿no? ¿Se puede innovar? ¿Sí? ¿Se puede cambiar? Hay que intentarlo. Yo puse un ejemplo y tiene mucha repercusión en la industria, particularmente de hidrocarburos, lo que están haciendo en Ecuador. El parque Yasuní es muy parecido a Tignes. Es un parque nacional y también es un territorio indígena de los Yanamonas, no me acuerdo su nombre exactamente. Yanomán, ¿no? ¿Y qué es lo que han decidido? O sea, efectivamente han verificado que hay petróleo, pero han innovado. Si le han dicho, porque la organizaciones ecologistas, los movimientos sociales dijeron que no se saque petróleo de un parque tan sensible y tan emblemático para Ecuador. Y surgió la iniciativa que la apoya el gobierno. Es una decisión consensuada entre los indígenas, el movimiento de ecologistas, conservacionistas y entre toda la sociedad ecuatoriana, y ha propuesto lo que está escrito ahí. O sea, no se hace la explotación de petróleo, pero se establece un fondo fiduciario, ¿no?, que va a cobrar la mitad de lo que se ganaría durante la explotación de esos pozos petroleros, que ya están calculados en sus capacidades, etcétera, etcétera. He puesto el ejemplo como un caso donde se ha innovado. No es el caso nuestro, la carretera es de otro tipo, pero tengo la percepción de que una salida innovadora y consensuada es posible. Podemos construir una salida innovadora e integradora de todos los intereses de los indígenas, del gobierno y de otros actores que están involucrados. Nos parece que hay espacio para poder construir una salida que integre todos los intereses. Respetamos absolutamente el proyecto que el gobierno pueda tener de integrar vía carreteras al país, pero debemos tener muy en cuenta también los derechos de quienes viven en el territorio.
Yo creo que el modelo de desarrollo que se planteó hay que trabajarlo, tiene sus dificultades y creo que hay que intentarlo con este tipo de proyectos. Hay que demostrarle al mundo que Bolivia es un país mega diverso, esa es su riqueza, por eso se ha posicionado, es multicultural, es multiétnico y hay que demostrar también como sociedad y como Estado de que ese principio hay que cuidarlo y el desarrollo tiene que basarse en eso, en lo que es Bolivia. No tratar de replicar el clásico modelo de desarrollo, ¿no? Derribar árboles, construir carreteras, deforestar, que no nos va a conducir desde ningún punto de vista a un buen puerto. Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco.